darle la pelota al rival fue el error capital del cuadro sanjuanino. Esta es la excelente jugada de Caprari. Amaga dos veces para asistir a Emiliano Mas, que define, pone el 1-0. Jugaba mejor en el primer tiempo el dueño de casa. Tenía más la pelota y atacaba. A punto tal que lo obligaba a Atlético de Rafaela a mostrarse como un equipo defensivo, con dos líneas de cuatro muy cerquitas una de la otra. Y acá la jugada de la polémica. El que cabecea, es verdad, es un jugador de San Martín. La bandera estaba arriba. Pero miren acá los que están adelantados. Cuando parte el pase, ahí queda invalidada la acción. La deja seguir Pitana y después toma la decisión de convalidar el gol. Todavía perturbado el dueño de casa, todavía pensando en lo que había pasado, se descuida y llega esto. Doble acción de López, Jonathan López. Había entrado hace un ratito nada más. Quiero insistir en que hay un gran mérito del entrenador Darío Forestello. Porque si este tipo de movimientos, estos cambios tácticos, este cambio de estrategia lo propone un top, escribimos y escribimos al respecto. Hay que destacar, esta es la nueva camada, también ofrecen estas cosas. Nos vamos, Oscar. ¿Eh? Hemos pasado bárbaro. Abrazo, Oscar, la verdad que sí. Como siempre. Chao, Luis. Abrazo. Abrazo para Lugo, abrazo para Nacho. Chao, Berruc. Gracias, adiós. Nos vamos, ¿eh? La hemos pasado bien. Quédese en esta producción integral de Fútbol para Todos. Se viene el relato de Vicente, el comentario de Sobi para Estudiantes All Boys. Abrazo grande. Hasta la próxima. Chao.